Amigos, bienvenidos al programa Todo Terreno, arrancando con las mejores de las energías. Anaí sigue en la peluquería, qué mal, recién va a llegar. Seguramente está con Jesucito y está retocando en cuanto al cabello, por supuesto, cuidando siempre en todo momento cada detalle para que venga lúcida y espectacular al programa. Bien, amigos, ¿qué les parece si nos vamos a los adelantos? Porque tenemos muchas sorpresas para hoy en el programa Todo Terreno. Más adelante, en el sector ¿Qué día?, les mostraremos cómo fue el inicio de la tercera muestra teatral Tablas Cochalas. Y en el sector La Entrevista, estaremos acompañados del grupo electrónico cochabambino Wall and Dog. Esto y más en A Todo Terreno. Así es, como siempre en el programa, apoyando al talento nacional, pero de producción propia, porque siempre nos caracterizamos en A Todo Terreno de apoyar este tipo de emprendimientos, porque sabemos y valoramos que hacer música no es nada fácil. Bien, amigos, así también tendremos el sector Qué día, porque Anaí se fue al Teatro de la Cultura, donde disfrutó realmente de obras teatrales muy lindas, puesta en escena, y por supuesto hoy, mañana y pasado mañana también se encontrarán en el Teatro de la Cultura a partir de las 7:30. Nos vamos a la primera pausa publicitaria y al retornar tendremos esto y mucho más acá en A Todo Terreno. El concierto más esperado del año está aquí. Bonanza, en el Hotel Cochabamba. No sirvió de nada amarte como yo te amaba. ¿Quién no quiere bailar morenada? Con la actuación de los grandes genios, Gisela Santa Cruz, Ana María Niño de Guzmán. Viernes 3 de julio, 20 horas. Venta de entradas, Hotel Cochabamba, Tiendas Discolandia e Hipermaxi. Bonanza, en sus 25 años. Auspician. La nacionalización representa el desarrollo para todos los bolivianos. Hasta el 2014, la tarifa Dignidad logró beneficiar a más de 1 millón de usuarios, con un monto compensado de más de 487 millones de bolivianos. Ahora, el 82% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. Con nuevas poblaciones energizadas y más de 200.000 beneficiarios, estos son los beneficios de la nacionalización. ENDE, guardianes de la soberanía energética del país. Camisa da que lalo. Vale que lalo, vale que. A buscar pelota na tabe o interesará taja. Ane ya tiste. O taja na cae un chi. Como a gotaja no será ña neja. El ana cajampe. Ane va. Humana ca Brasil equipo roja ya apoya pstaja. Munstaja. Causta. Llamas. Ya, valique. Entel TV es Copa América. Vive tu pasión donde estés. Ahora con Entel TV no te pierdas ninguno de los partidos de la Copa América Chile 2015 en vivo. Además, disfruta de los mejores canales nacionales e internacionales. Llama al 810-4488. Entel TV es Copa América. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Yo soy Ale Sergi de Miranda y están viendo A Todo Terreno. Gracias por seguir en nuestra compañía. Es tiempo de hablar de lo que se gestaba ayer en las tablas del teatro Adela Zamudio, por supuesto, con el título de Tablas Cochalas. Estuvieron presentes varias personas que fueron a ver estas obras, actrices, actores entre ellos, que fueron a ver este monólogo increíble, precisamente de las damas y cerdos, que era una puesta en escena que trataba sobre todo hacia la mujer, con interesantes recomendaciones y
e interesantes temas que se tocan en cuanto a las mujeres, las cosas que les suceden y todos estos aspectos. Así que veamos y disfrutemos en el sector Qué Día, esta gran obra que se gestó ayer. Ayer por la noche, Tablas Cochalas presentó una teatrografía titulada De Damas y Cerdos, pieza teatral que muestra a Esther, interpretada por Melita del Carpio, basada en textos de Rosalba Guzmán y Marcelo Sosa. Una obra dirigida al público mayor de 14 años, mostrando a una mujer madura, una fina dama que comparte su testimonio, revelando la capacidad de predecir el futuro. Y bien, amigos de Todo Terreno, esta noche me encuentro en la tercera versión de Tablas Cochalas, por supuesto, y a mi lado tengo a la directora María Julia, quien es directora de una de las obras de esta noche. María, buenas noches. Buenas noches. Sí, estoy dirigiendo la obra Damas y Cerdos, con la que abrimos la muestra de Tablas Cochalas este año. Actúa Melita del Carpio, una reconocida actriz de nuestro medio, en cine, en teatro, que tiene una amplia trayectoria. Para mí es un honor dirigirla. Entonces tenemos hoy día esta obra. Trata de una mujer que va a relatar su experiencia a un público especial de médicos y vamos a ir descubriendo qué pasa en el interior de esta mujer. Y ella nos va a ir mostrando, el personaje que ella representa, nos va a ir mostrando el interior de esta persona. También hay temática de violencia, atraviesa esto, ¿no? Y coincidentemente en esta muestra hay muchas obras que tratan sobre la mujer y que tienen muchas actrices, mujeres, y que hablamos totalmente de la mujer y de los recovecos de la mente femenina. ¿Qué características más va a tener esta presentación? Podríamos decir la inauguración de la muestra teatral de Tablas Cochalas. Bueno, la verdad es que es una apertura maravillosa porque Melita es una gran actriz y tiene mucha trayectoria. Así que con eso estamos felices de inaugurar la muestra Tablas Cochalas. Bueno, entonces amigos, ustedes ya saben, toda la semana tenemos obras teatrales acá en la Casa de la Cultura y ustedes no pueden perder. Para todas aquellas personas que quieran salir al exterior y superarse, estudiar y trabajar, pues les tengo una gran sorpresa porque gracias a Mercotours ahora te permite viajar a Irlanda, donde tú puedes estudiar y trabajar sin necesidad de solicitar visa a la embajada irlandesa. Tendrás cursos de inglés, seguro de salud, pasajes aéreos y acomodación como estudiante. Haga ya su presupuesto junto a Mercotours porque ellos se encuentran en la avenida Ayacucho número 552 o contáctate a los números 466-2312 porque Mercotours es una de las pocas agencias con representación de programas de intercambio de idiomas. Y con estos consejos nos vamos a un corte publicitario y enseguida estamos con más de A Todo Terreno. Camisa da que lalo, vale que lalo, vale que. A buscar pelota da tabe o interesar a taja. Ani ya tiste, o taja na cayo en chi. Como a taja lo hizo la neja, el ana cajampe. Ani va, humana ca Brasil y kiporo haya apoya pstaja. Munstaja. Causta. Llamas. Ya, valique. Entel TV es Copa América. Vive tu pasión donde estés. Ahora con Entel TV no te pierdas ninguno de los partidos de la Copa América Chile 2015 en vivo. Además, disfruta de los mejores canales nacionales e internacionales. Llama al 810-4488. Entel TV es Copa América. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. La nacionalización representa el desarrollo para todos los bolivianos. Hasta el 2014, la tarifa Dignidad logró beneficiar a más de 1 millón de usuarios, con un monto compensado de más de 487 millones de bolivianos. Ahora, el 82% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. Con nuevas poblaciones energizadas y más de 200.000 beneficiarios, estos son los beneficios de la nacionalización. ENDE, guardianes de la soberanía energética del país.
El concierto más esperado del año está aquí. Bonanza, en el Hotel Cochabamba. No sirvió de nada amarte como yo te amaba. ¿Quién no quiere bailar morenada? Con la actuación de los grandes genios Gisela Santa Cruz, Ana María Niño de Guzmán. Viernes 3 de julio, 20 horas. Venta de entradas, Hotel Cochabamba, Tiendas Discolandia e Hipermaxi. Bonanza, en sus 25 años. Auspician. Soy Coco Chizaca, un comediante aquí de Cochabamba, director de Zona de Humor, y están en este super programa A Todo Terreno. Anaí, ¿tú tienes idea acerca de las actividades que se estarán dando o desarrollando en todo caso a lo largo de esta semana? Tengo un poquito de idea. ¿Por qué? Porque precisamente anoche estuvimos presentes en la Casa de la Cultura, estuvimos viendo un poquito acerca de qué es lo que nos trae esta tercera muestra de Tablas con Chalas. Y pues todos los días tenemos grandes presentaciones gracias a diferentes elencos. ¿Tú cómo podías ver ayer precisamente el teatro? ¿Qué cantidad de personas se dieron cita a ver este monólogo de la directora precisamente de esta obra? Realmente había mucha concurrencia en la de la Zamudio. Vemos que estaba en la inauguración y había mucha gente, y con el transcurso de los días esperemos que también la gente asista, porque son artistas. Exacto. Que están interpretando diferentes tipos de teatros para niños, para jóvenes, para adultos, para todo público. Incluso el día lunes tuvimos la compañía de Enrique Escobar y por supuesto también Raulito Bernegaray, quienes nos hablaron un poquito de sus obras. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención al Asilo San Patricio, que nunca lo pudimos ver porque no pudimos entrar por el tema de concentración que a veces requieren los artistas. Exacto. Y bueno, nos mencionaban que tiene un poco de drama, comedia, un humor diferente. Exacto. Y comentarte, Sol, que hoy se presenta como director la obra del director Enrique, precisamente lo teníamos el lunes. Claro. Entonces hoy se estará presentando él, no con un monólogo, pero sí con la interpretación de diferentes artistas. Qué lindo. Eso sí que no hay que perdernos. Exacto. Nosotros vamos a estar presentes. Claro. De hecho, saliendo del canal nos vamos corriendo hacia allá. Así que, ¿te parece si agendamos todo en la agenda cultural? Y en nuestra agenda cultural de la semana, la Escuela de Arte y Talento estará presentándose en el Teatro de la Zamudio con la tercera versión de la muestra teatral AINI, con Tablas Cochalas, del 30 de junio al 4 de julio. Además de tener también las diferentes exposiciones de artistas plásticos de Cochabamba en el Salón Gildaro Antesana. Es tiempo de hablar del mejor antro cultural, me refiero a La Muela, porque la cultura, identidad y el mejor rock nacional solamente se lo puede sentir y tener en este gran pub, donde ustedes van a poder disfrutar diferentes variedades de bebidas, de cervezas alemanas, las más exquisitas por supuesto, y también la variedad en cuanto a la cocina. Estamos hablando de las pastas y pizza La Muela, que es la especialidad de la casa, y por supuesto grupos. Me colocaron el banner de Jewel, ahí están enamorados. Enamorado anda Guille. La Muela, que se encuentra en la avenida Portales, esquina Potosí. Van a poder disfrutar de esto y mucho más, porque el mejor rock nacional solamente está en este pub increíble. Con estos agradables consejos nos vamos a una breve pausa publicitaria y al retornar tendremos mucho más.
El concierto más esperado del año está aquí. Bonanza, en el Hotel Cochabamba. No sirvió de nada amarte como yo te amaba. ¿Quién no quiere bailar morena? Actuación de los grandes genios. Gisela Santa Cruz, Ana María Niño de Guzmán. Viernes 3 de julio, 20 horas. Venta de entradas. Hotel Cochabamba, Tiendas Discolandia e Hipermaxi. Bonanza, en sus 25 años. Auspician. Hola, soy Andrea Rincón y estás viendo A Todo Terreno. Gracias por seguir en nuestra compañía. Es tiempo de dar paso al sector la entrevista, por lo tanto nos vamos a la rejilla característica. Vieran ahí, a esta hora de la tarde nos encontramos con Israel, es un productor musical que por supuesto ha realizado un trabajo muy interesante, una producción nacional, pero diferente. Sabemos que muchos grupos se van al folclore, se van a la cumbia. Pero esta vez tenemos... electrónica. Sí. Bienvenido, Israel. Gracias, ¿no? Primeramente agradecerles por darnos este espacio. Bueno, tendría que estar mi hermano, pero tiene un examen, suerte, chango. Mire, somos el grupo Wolf and Dog, mi hermano y yo lo componemos. Sí, nos arriesgamos por algo más, porque primeramente el ¿cómo te puedo decir? El proyecto empezó como DJ, mi hermano empezó como DJ Kael. Luego medio que se aburrió y dijo, ¿por qué mezclo música de otros? ¿Por qué no hago mi música? Comenzó la inquietud, yo me acoplé al proyecto, de ahí nació Wolf and Dog. Y de poco a poco, gracias a las redes sociales, comenzamos a subir algunas cosas y ahí contactamos con vocalistas del exterior, ¿no? Exactamente, vemos también en el video que hay personas que forman parte no solamente de academias de danza, de jazz, sino también he podido conocer, porque conozco mucha gente que se dedica al baile. Tienen artistas callejeros que se dedican al break dance, strip dance, y por supuesto también a personas de ballet. Sí, o sea, quisimos hacer en este video algo fuera de lo común. Más que todo mostrar que son de Bolivia el videoclip, y que ahí tenemos al oso y al cosillo. Pero respecto a los bailarines, era la temática tipo casting, que todos querían entrar, digamos, al grupo de baile de Wolf and Dog. Les agarramos todos los estilos de baile que se pudo y hacemos tipo casting, ¿no? Exacto. Eso ha sido totalmente planificado. ¿Cuánto tiempo les demoró a realizar el videoclip? El videoclip nos tardó todo, nos tardó unas 3 semanas, ¿no? En grabarlo todo. Luego ya la postproducción fue un mes, algo así. Anaí tiene una pregunta ahí. Una duda que tengo. En sí el grupo, los hermanos Calizaya, ¿hace cuánto surge? ¿Y cómo es que surge la idea de tratar de hacer una producción nueva? Como te dije, nosotros, mi hermano se aburrió de mezclar de otros y dijo, no, haremos nuestro proyecto, haremos nuestra música. De ahí comenzó mi hermano, yo le seguí, comenzamos a experimentar los sonidos, subimos tutoriales a YouTube, gracias a eso creo que pudimos contactar con los vocalistas, que ahora son Jitsi, Ray Kuda y Blanquito, que son cubanos pero viven en Alemania, ¿no? Exacto. Y es interesante que podemos destacar que son voces extranjeras, pero que están guiadas por cochabambinos. En realidad la música, ¿no? La producción musical. La producción es netamente nuestra. Mi hermano y yo la compusimos desde cero, empezó y comenzó a fluir. Y ya con los vocalistas ya tenemos, con Ray Cuba tenemos unos 8 temas ya. Sacamos un pequeño CD para compartir con la gente y ya tenemos un próximamente, ¿no? Lo vamos a estrenar. Otra producción que faltan días para el estreno. ¿Nos puedes chismear más o menos de qué va a tratar esta producción? ¿Cómo te puedo decir? Es de una mujer obsesionada, ¿sí? Es para las mujeres obsesionadas con su pareja, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble! Y bueno, ¿qué te puedo decir, querido Israel? Las mejores de las... no suertes, pero las mejores de las buenas vibras para que, bueno, este proyecto siga adelante y que, bueno, que les vaya muy bien con el tema y ojalá que tengamos prontito en esa próxima producción no una voz extranjera, sino una voz, tal vez unos artistas acá que son muy conocidos, pero que no le hicieron a la música electrónica, pero que se animen también. Sí. Sería una propuesta interesante. Sí, hay nuevos proyectos que están dando. Las redes sociales es un arma muy poderosa que la estamos sabiendo usar. Nos estamos contactando con vocalistas de acá,
y se va a dar, ¿no? De aquí a un poco tiempo. Hay un proyecto ya que salió, está sonando en las radios, que es el tema Báilalo con Los Miserables, ¿no? Exacto. Y Israel, pues esperemos también que este nuevo proyecto que está viniendo ya, lo tengamos como primicia en el programa. Te hago comprometer acá delante de cámaras, que sea compromiso verlo acá primero en A Todo Terreno. Claro, es un compromiso, ¿no? Y mejor agradecerles. Y bueno, chicos, apoyen esto, búsquenos en las páginas de Facebook, somos Wolf and Dog en YouTube. Y también pueden buscarnos por Wild Record, que es el sello discográfico que nos estamos atreviendo a lanzar. Gracias, se cuidan. Gracias a ti, Israel, pero ahora sí nos vamos con Sol, porque Sol, te viniste muy linda el día de hoy. Exactamente, Anaí, gracias a Mili Boutique, que lastimosamente están ahorita en un inventario y por lo tanto estamos sufriendo en cuanto a la vestimenta. Sin embargo, Jewel Estilistas nos está, en cuanto a la belleza, pues asesorando espectacularmente, porque ahora estamos con el cabello bien sexy, ya sabes, con una vinchita. Algo súper sencillo, Anaí, pero tú tienes más detalles en cuanto al cabello, unos rulos muy lindos y también el tema del lacio, que queda totalmente natural. Exacto, un cepillado lacio que me comentaba Liz y Jesús también, con las puntas hacia afuera, podemos verlo ya en cámaras, destacando el largo y el corte del cabello. Un beso y un saludo, gracias a Jesús y a Jewel, por si acaso ustedes los encuentran en la avenida Salamanca, casi Crisóstomo Castillo, justo en plena esquina los van a encontrar. Así que ustedes quieren hacerse tintes, cambios de looks y demás, pues tienen que dirigirse a Jewel. Así es, Anaí, pero ahora mira, hace un momento, me sacan el banner, hace un momento lo teníamos a nuestro amigo Israel y ahora es tiempo de ver una pequeña parte del videoclip que ellos tienen y posteriormente estaremos despidiéndonos, porque realmente podemos ver que Wolf and Dog está muy bien producido, está trabajando muy bien en cuanto a la producción musical, a mí me gusta mucho y esperemos que el siguiente videoclip, ya lo había anunciado, esté totalmente espectacular. Exacto. Y nos deje boquiabierto. Y nos va a dejar como primicia, ya se comprometió Israel para que lo tengamos acá en A Todo Terreno, el videoclip como primicia. Exactamente, así que veamos una pequeña parte del videoclip que ya produjeron hace un poco tiempo. Contigo, que disfrutes de la música y puedas bailar. A disfrutar y puedas bailar conmigo. A disfrutar y puedas bailar conmigo. Vamos a la fiesta y dime si disfrutas conmigo. Vamos a la fiesta y dime si bailas conmigo. Vamos a la fiesta a disfrutar. A descargar, una chica sexy superstar, en medio de la pista empieza a bailar. Sexy, bella, linda, hermosa, se mueve sensual, es una diosa. Sexy, bella, linda, hermosa. ¿Qué opina? Yo me salí del videoclip, ¿viste? Antes tenía el pelo negro, estaba bailando modern jazz. Y ahora aparecí aquí con melena y otro color. Bien, amigos, esperemos que ustedes también apoyen esta producción nacional. Nosotros nos vamos, no sin antes decirles que la cita con nosotros es el día de mañana a las 6:30 de la tarde. Por supuesto, nos encuentran en Facebook y también en YouTube. ¿Con qué nombre? A Todo Terreno Cochabamba. Y para contactarse con nosotros, simplemente los números que aparecen aquí abajito, 722-08181 o el 722-00222. Así que ya lo saben, suscríbanse a nuestro canal en YouTube con A Todo Terreno Cochabamba y denle muchos likes a nuestra página en el Facebook. Los queremos muchísimo. Cualquier recomendación en inbox vía Facebook. ¡Woo! A disfrutar, todo el mundo a descargar, una chica se...